zarzuela, no sabía lo que era, y ahora aquí estamos, a punto de representar una. Pues sabes. Yo lo que me pregunto es si habremos ensayado lo suficiente, y si el público será consciente del esfuerzo que hemos trabajado hoy día. Sí, hombre, sí, estoy segura de que disfrutará. Es un espectáculo fantástico. Pero un poco pasado de moda, ¿no? Cierto, Mariana, un poco, muy pasado de moda. Pero esta vez como primer día, cuando nos dijeron que íbamos a hacer una zarzuela. Sí, pasmadas, abrayadas, cariacontecidas que nos quedamos. En definitiva, flipadas. ¿De no cambiaste tu opinión? Ay, no vos podéis imaginar lo que fue a zarzuela cuando yo era pequeña. Un espectáculo divertidísimo. Y de masas, como fútbol hoy en día. Bueno, a menos sería fatal. Ay, no, ¿qué va? Ainda me lembro cuando había toda la semana en la televisión. Antología lírica. Eso que era en blanco y negro. La patiña que ya era en color. Esa, la que es en blanco y negro es la nuestra. Cierto. De verdad, cómo me molestan estos zapatos. Bueno, por lo menos el batido me gusta de vestirnos modernas, llenos de chulapas, madrileñas. Esa medida es que hacemos unas zapatos de círculo, vestidos mentiras de chulapas. Sí, ya sabemos que aquí este es algo de... ¡madrileño! Pero no somos galegas de perfecto, somos mayoría, no digo. Ah, a propósito, ya os conté el único contacto que tuve yo con la zarzuela. No, poneros a contar, porque es muy interesante. O sea, resulta que yo me quedaba a dormir a veces en la casa de mi amiga y su tía abuela, Edison, ¿eh? Y todas las noches a las 4 de la mañana se le daba por cantar. Y cantaba esto. María de la, qué desgraciadita gitana tú eres, teniéndolo todo. Vale, pero eso no es zarzuela, eso es copla. Bueno, entonces yo nunca he escuchado una zarzuela. Mira, o que hoxe que as escoitei. E francamente a miña zarzuela sempre me horrorizou. Todo o madrileño, o aire chulapo. Ya estamos en el madrileño. Desde o cariño, no, desde o cariño. A ver, ¿de qué personario? Todas las zarzuelas son rollo Madrid, centralismo. No hay nada que tenga que ver con Galicia. ¿Vos qué decís alguna zarzuela que te, que saque muñeiras? Hombre, con muñeiras, no. Bueno, las temáticas que tratan. Pues sí, cuestionables. Y Honorio, un tanto machistas. Bueno, ahí te doy razón, pero hay que se escribieron en el século pasado. Pero es que os olvidáis del espectáculo. Esto es un espectáculo. Recuerdo la primera zarzuela que vi, en el Parque de Castrelos. Guas, la tabernera del puerto. Y cantaba un tal Plácido Domingo. Ostras, pues... llámenos a Plácido Domingo y le estamos atentos. Pero te imaginas lo que debes de comprar. Bueno, pues les pagamos una empanada de chorro de mañana. ¿Qué os flipa, tío? Mariana, no sabes lo que dices, ¿eh? Bueno, porque tienen rebajas las empanadas de mañana. Mira, yo creo que están buenísimas empanadas por ahí, pero no tenemos tiempo ni de llamar a Plácido Domingo ni de Catuana y nos hagan empanadas. ¡Empezamos con 15! Ay, pero qué tan exageradas son menores. No os preocupéis. Tenemos un éxito apoteósico, como en los tiempos de Conchita Supervía. ¡Conchita Supervía! Rosa, a ti deberían contratarte como guionista en cuenta. A esa no la conozco ni yo. Pues esa sí que era en blanco y negro. Y así te he oído revolución por minuto. ¡Tengo que ya no podemos empezar! ¡Tranqui! Hagamos un calentamiento de voces. Venga, vale. Aquí. Va. A las partituras. Es que de verdad, este cuerpecito divino que tengo ¡No se entera! Vamos, Pepecito. ¡Ay, pero espera, que nos falta algo! ¡Chicos! ¡Compañía! ¡Moita Verda, bella! ¡Moita Verda! tangos anarquistas, dinamitistas y petroleristas. Pues venga todo eso. Venga. Pasa una barbaridad. Me parece que ni los rapos quedan de la sociedad. Estamos de tal manera que si esto siguiera así, la dinamita y el fuego tendrán que llegar. Pues tanto nos van haciendo que al fin habrá que gritar: ¡arriba los anarquistas y abajo! ¿Qué? No se puede hablar. El día que yo gobierne, si es que llego a gobernar, lo menos 10.000 cabezas por el suelo rotarán. Para que sirva de centro el martiraje, y haremos 200 partes del oro de la nación, la una para vosotros y el resto para el servidor. A nadie, el hombre es libre por naturaleza. Padrino, una copita. Yo beberé eso. Hombre, si fuera mala raza no tendrías ni que preguntármelo. A mí darme bebidas fuertes como mis ideas. ¡Qué guamba este! Bueno, vaya, que ya os habéis colgado bastante. Así que todo el mundo, de 1 en punto a 1:10, en el local de la señora Pascual, en la Florida, ¿eh? Bueno, es el que no quiera o el que no pueda venir a la iglesia. Que el que venga tiene que estar aquí mismo en punto de las 12 para ir todos en procesión con el muñeco. ¡Santo Dios! Ah, me se admite una libertad. Hombre, según lo que sea, a ver. ¡Un viva el padrino! ¡Sí! Vaya un escándalo, ¿eh? Ya estoy esa. ¡Ah! Y que sea enhorabuena, abuela. Gracias. Y a usted también, señor Bamba. Haga el favor de no llamarme usted Bamba, que me dan arrancadas, ¿eh? Pensar que yo, presidente de 3 clubes socialistas y secretario general de la Agencia Indiaria, llevo el nombre de un monarca. De un monarca cursi. ¿Cómo cursi? Vamos, es que me desespero. ¡Oh, hija! Tienen ustedes un padrino que nos asusta a las burguesas. Porque usted va a sacar de pilas a crío, ¿verdad usted? Sacarle niña de la pila al niño. No hubiera sido mejor no haberlo metido. Bueno, había que bautizarlos para salvar los botes. O sea, como Spiderman, para salvarnos de los males. Bueno, hay otros que se necesitan de salvación. La Iglesia y sus miedos apocalípticos. Pero mira, algo está cambiando, ¿eh? Mira para papá. ¿Qué papa? ¿Papa? ¿Qué papa? Papa Francisco. Acabamos. Cambiar, cambiar, de puertas afuera, el cambio climático. De puertas adentro, siguen las mismas telarañas. ¿Serán los restos de Spiderman? ¡Ah! Se lo he prometido al loro, que lo aprecio mucho, y lo cumpliré. Pero yo no voy a la iglesia, ¿eh? Eso que ni lo sueñe, mamá. ¿Y por qué? Porque deprime. Mire usted, yo lo que quiero es que ya que el loro, o sea, el padre, que es empleado de consumos, un impuesto que deprime al proletariado, ¿eh? Su hijo sea una columna del anarquismo. Y si el oro me deja que yo lo eduque, lo primero que le enseño son las tres U's que son la base de nuestra doctrina. Utopía, unión y huelga. ¡Huelga! Por mor de la huelga, los granilleros, vamos a quedar sin música toda la tarde para poder bailar. Como no encuentre el oro, el cetimino de ciegos que va por ahí. Pues hija, yo creo que tendrán ustedes música. Ay, hija, pues si la hay, puede que usted disfrute de ella. Puede. ¿Y la Nieves? ¿Ha salido? No creo que le importe a usted mucho, pero ha ido a la Paloma a oír misa para poder divertirse luego, aunque rabien algunas. Toma, ¿qué me cuenta usted? Bueno, a ver, mire usted, señora Valeriana, haga el favor de echarme un ojito aquí al establecimiento, ¿eh? Que voy a comprar el gorro de Cristiana, ¿vale? Por cierto, dice usted que no puede ser en forma de gorro frigio, ¿no? Está usted loco. Ay, lástima. Tráigala usted con pompón. Mírala. ¡Madre! ¡Madre! ¿Nieves? Pero, ¿cómo vienes sola? ¿Qué te pasa? A ver, habla, mujer, no me tengas con cuidado, habla. Pillo, charrán. Pero, acabas de una vez. Usted sabe que Lolo me ha acompañado a la Paloma. Es cierto, he escuchado la misa con más atención que yo misma. Con que al salir le digo, me marque dirección y me dice, vete por la calle del Carnero que yo voy a ultimar el asunto del cetimino y vuelvo enseguida. He hecho andar por donde me había mandado, al revolver de una esquina, me encuentro... ¿Con quién dirá usted? Ay, no caigo. Con el Pamplinas. ¿Con ese carajo? Con el mismo. Pero tú no te detendrías. Me tuve que detener, porque cogió de la muñeca y me dijo, la misa que acabas de oír, aplícala por el eterno descanso del cuerpo del Lolo. Y no te digo del alma porque se la voy a romper. Charrán. Y luego con una sonrisa de mala sangre añadió, y como no se bauticen más chicos que ese tuyo, va a ser un negocio montar la fábrica de turbantes. Yo sentí que se me agolpaba la sangre de la cabeza y grillaba. No le digo usted lo que es. Sí, lo que acostumbras. Y eché a andar y vino detrás de mí. Ay, dispuesto por lo visto a buscaros la perdición a todos. ¿Pero qué? ¿Te has seguido? Sí, señor. Y viene aquí. ¿Aquí? ¿Ese granuja aquí? Sí, sí, mire usted. Aparte. ¡Madre! ¡Déjame y aplica la misa por este! Entonces que limitar por la instantánea. ¡Pero entufa, padre! ¡Déjame! Mire usted, señora Valeriana, a mí con los corajes de usted me pasa lo que con la sopa de letras. Que transigo con ella porque ilustra y hace buen cuerpo. De modo que, si ha venido a asustarme, ha equivocado la ruta. Lo que he venido a decirte... es que como traigas a esta casa la peor sombra de disgusto, por mi gloria, mi salud y mi libertad, me lo vas a pagar caro. Ha terminado usted. Tiene la palabra la Nieves. para que le explique los conceptos que le he explicado entre la paloma y el carnero. En resumen, que ese fruto de bendición, como usted lo llama, no se bautiza hoy porque no quiere Pancracio Viñas, alias Panclí, Huerta de Bayo 7, escalera interior, letra A, de 9 a 12, servidor. ¡Dóblele usted el pico a la tarjeta! Tú lo que quieres es que no nos busque una perdición. No se fatigue usted, joven, que está usted en la convalecencia. ¡Mal hombre! ¡Charrán! ¡Que no se bautiza! ¡Mi madre! ¡Ese nos va a dar hoy en día! ¡Maldito sea lo bien que lo conocí! No te desesperes. A ese se le va toda la fuerza por la boca. Anda, parezca y disimula. No sea que se entere el loro. Y entonces sí que iba a ser sona o el bautiza. Señor Pancracio. ¿Qué hay que hacer? Salga usted, que tengo que hablarle. Aguarde un momentito, que estoy aquí con un amigo al tanto de un negocio de interés. Enseguida salgo, ¿eh? sí visita. Yo estoy por usted, que me alegro una barbaridad de verla a usted buena. Y cada día que paso son 100 gramos de carne que pierdo bien pesado. Y si le dice usted que no, pongo el índice a mi existencia en la siguiente forma. Capítulo primero, en el que verá el curioso lector los amores de Virginia con visita. Y del segundo, cortedad de Virginio. Tercero, Virginio se decide y le regala una cosa para las plantas. Cuarto, las plantas han resultado calabazas. Quinto, desesperación, suicidio y trágico fin de Virginio. Nota, no hay plantilla para la colocación de las láminas. ¿Y a cuánto la entrega? Visita. No se confió usted en un corazón que oscila por su cariño. Pero tanto me quiere usted. Tanto. Y créame usted que por su causa destruyo mi porvenir. Todo lo hago mal. Y estoy viendo que me echan de la casa de préstamo porque lo mismo tasa una sábana de un ancho que un reloj de oveja. Y es lo que dice mi principal. Mira, Virginio, una cosa es que la vuestra ponga alta tasación y otra que me perjudique. En fin, mire usted cómo será mi cariño, que al punto la entrego un regalo que creo que la gustará. Desde el peroné a la rodilla, rosa tornasolado. Y desde la rodilla para arriba, eminencia, no se resiste. Esta mañana he estado revolviendo todos los efectos y ropas fundidas para traerlo mejor. Y en una falda de bar, perteneciente a la reintalada del papel. Pero está desde meses y no se puede poner aún a la venta. Mire, mire, ay, le digo. Usted sabe lo que he dicho, pero que me sabe muy mal que se sacrifique usted. Es que si no, que esta tarde hay una cosa nueva en el bautizo del chico del oro. Del oro. ¿Está usted seguro? Hombre, como seguro. Es tan fácil irse de seguro en estas materias, pero eso dicen y yo, pues no. No, lo que dicen es que... Mire, usted sale de noche. A veces. Pero vuelvo pronto, ¿eh? Porque mi principal me llama Calavera. Bueno. Usted sabe lo que pasa en esa casa todas las noches a las 2 de la madrugada. ¿Qué están durmiendo? No. Que entra un hombre con chaquetón de madera, pantalón de talle y sombrero frigolín. Pues ya sé quién es. ¿Lo sabe usted? Don Tancredo. Lo que se entera esta de madrugada. Si esto debía ser, pues, sálvame de luz la época. Pues sí, pues sí. Los cotilleos no pasan de moda. Más bien, suben como la espuma. Por cierto, tengo que contarte algo que vas a alucinar. ¿Sí? Ay, ya sé, sobre la cantante principal, ¿a que sí? El director. A ver, dime, ¿qué cotillo? Don Tancredo. No, el Pamplinas, que ha tenido loca la Nieves antes de que el Lolo me hiciera la mala partida de dejarme por ella. Pero donde abre fuego, ceniza queda. Y que más que locura, lo que tiene el Lolo es ceguera. Cuando lo ve, lo que ve todo el mundo. Sí, señora, no ve. Pero lo que es esta tarde, va a ser sonado el bautizo. ¡Ja! Usted cuenta conmigo, Pato. Y si hay palos, cuente usted también. ¿Será usted? Digo que cuente usted los que me dan, no vayan a entusiasmarse. Pues, ¡hala! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Termófila. Y no pierda usted la esperanza. Decididamente la traigo la falda de la Rita. ¿Qué es que manda usted? Bueno, pues una pregunta nada más. Quería saber si ha recibido usted la invitación para ir esta tarde al merendero de la señora Pascuala a solemnizar el bateo del Rorro de la Nieves. El bateo. El bateo. ¿Pero usted cree que ese niño recibo yo el agua? Pues, si los que pueden decir la verdad se callan la lengua por miedo al oro. ¿Qué miedo? Usted no tiene el honor de conocerme ni aún el último millón que me han hecho. Para mí el oro es un ser indefenso. Así llama de Diana Iden. Y la Nieves me ha herido aquí dentro. Y que aquí quiere no se va de vacío. Pues ella bien presume de haberlo despreciado a usted. Despreciado a mí. Desde Eva la Bella Monterrey no hay una mujer que le haya hecho un feo a Pamplinas. Ella en otra ocasión se dio conmigo y me engañó después. Pero déjate, que tengo mi plan. Ese bautizo no se efectúa. Y no eche usted leña al fuego, que los hombres como yo somos panteones de piedra berroqueña, hasta que se presenta la ocasión. Así deben ser los hombres. Y yo soy así. Oiga, ¿qué? Adiós. Y si quiere una delantera para el espectáculo, sí, tómela con tiempo porque va a andar el papel por la... Eso, la tomaré, la tomaré. Decididamente yo compro el gorro con adornos encarnados, ¿eh? Tiene que llevar un símbolo. ¿Qué? ¿Va usted por el gorro? Pero que siempre me dé encontrar con usted. Ay, hijo, descuide, que en lo sucesivo no nos encontraremos nunca. Muy bien, pues nada, adiós, Paradela. Adiós, ministro. Si supieras la que se va a armar. Mirad que estoy contento. No hay que darle más vueltas. La vida es familia, ni la dicha completa. La chipén del hombre. ¡Qué nieves más buena! Ya estoy decidido, la llevo a la iglesia. Sin más rodeos, me caso con ella. ¿Cómo estás, Lolo? Bien. ¿Y tú? Yo, bueno. Si no mandas nada. ¡Ay, hijo! Si te dejan. Pues di lo que quieres y no me entretengas. Ah, ¿tienes prisa? Bastante. Ah, pues... Lo siento de veras, porque te iba a contar una cosa, que quizá te guste saberla. ¿A mí? Gracias. Ah, hijo, mira, espera, que un grillo es un grillo y a un grillo se le oye. Pues sí, di lo que sea. ¿Con qué oye bautizo? ¿Sí? Noticia fresca. Ah, lo sabes. Pachasco que yo no lo sepa. Yo estoy al corriente de todo. Sí, lo supongo. El padrino, Bamba. La madrina, Elena. La madre, la Nieves. Y el padre... El padre y yo. Puede que sí que lo seas. ¿Qué dices? ¡Ay, hijo, qué fuerza! ¡No aprietes! ¡Pero es que no dudas! ¿Quién, yo? Mira, a mí que me importa. ¡Ah, Dios me libre! ¡Allá tú! ¡Revienta! ¿Qué quieres decirme con esa visita que enciende la sangre? ¡Ya está! ¡Di, contesta! No, no. Tontunas. Lo que dicen por ahí... Las malas lenguas. ¿Y qué dicen? No, tontunas. No. ¡Ay! Suelta todo el veneno que llevas encima, te arranco de cuajo la lengua. Ya me has confundido. Si no me valiera. Pero, ¿qué has de hacer de tus calumnias, Mella, si tienes los nudillos manándote sangre de puro roderte de envidia y de pena? ¿Yo? ¿Envidia? Los hombres los tengo a docenas, pero hombres que saben llevar la vergüenza y que ya los quisieran algunas para lucirlos los días de fiesta. ¿Cuánto tarda el Lolo? Dios mío, con esa. ¡Anda, mala sangre! ¡Veste a quien te crea! ¡Veste con tus mañas donde no las sepan! ¡Malos caminitos para encontrarme llevas! ¡Ni falta que me hace! Pero oye, lo de esa... Lo sabe todo el barrio, lo saben las piedras. El niño es de... ¡Calla! Si quiero que lo sepas. ¡Tú! Tú eres un mal bicho que todo lo envenenas. Yeah. Y quieres matarme. Y quieres perderla, pero no la logras, ¿no? Porque tú ves esa. Sí. Pues aunque cantase los ciegos en calles y plazas lo que tú dices de ella, y aunque bajo el orbe de la nieve le engaña desde el otro mundo mi madre viniera, jamás te creería. Así que raja, calumnia, babea. Que por más que haces para que lo olvides, más se te quererá. Así hacen los hombres que quieren de veras. Y sube, muy tío, y sube, y me deja, y se va con ella, y me quedo sola. Está bien, pero el daño que me haces, me lo pagas. Lo juro por estas. ¿Quién hace caso? Chismes de Plazuela. Pero... ¿y si...? No, mentira, mentira completa. Subo yo ahora mismo. Mira tú qué tontera. Lo sabe todo el barrio. Lo saben las piedras. Maldita sea. Lolo, ¿qué haces? ¿Qué piensas? Por vida. ¿No subes? Ahora subo, cierra. Ya estoy aquí como un chico llorando de pena. Y de rabia me saltan las sienes. Y de miedo las carnes me tiemblan. ¡Sí, es verdad, la mato! En cuanto la vea va a faltarme valor para matarla. Y empezamos con la violencia de género. Sí, daquela chamaban de... bueno, daquela era taipouco. Crime pasional. ¿Tú sabes quién fue la primera en escribir sobre los malos tratos? No. Una gallega, Emilia Pardo Bazán, en el cuento de las zapatillas rojas. Pues fíjate, ha pasado un siglo y el mullericidio continúa igual o peor que antes. Mira que guapo el gorro con escarapela. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Está mala la nieve? No. Vamos, Grazna, ¿tiene algo el niño? ¿Qué ocurre? ¿No, mamá? No. A mí, mira, lo que es yo en tu caso no lo bautizaba. Perdona, pero echar por las sienes a un crío que está en la latancia medio litro de agua es... Perdona que te lo digo, no salva. Si el niño está bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que no es mío. ¡Bautiza! Lo saben todo el barrio, lo saben las piedras, la nieve es que engaña. ¿Quién? ¿Mi Nieves? ¿Pero quién lo ha dicho? Esa lengua de hacha que todo lo que coge lo pudre y lo mata. A esa cualquier cosa. Y al otro canalla que al vernos contentos se muere de rabia. Sigue sus consejos. Déjame en mi casa. Déjame que llore. No me digas nada. No quiero que dudes nunca de mí. Bueno, basta ya de monsergas y de garambainas. ¿Qué estáis ahí durmiendo? ¿Qué es esto, una jaula? Que el niño y lo suyo, que Lolo se vaya, que esta que... ¡Vamos, anda! Ande yo me inmiscuyo, ni Dios me te baje. Ya no son las 12 y ya comienza la zambra. Ya viene la gente que está convidada y yo no me tiro una plancha por nadie. Así que... ¿qué? Por el niño. Tú secas las lágrimas. Y tú levantas los ojos, alegra esa cara, os saco el vergajo y comienza el programa, ¿eh? Es que son soniche. Y... así de bracete. Venga. Pero... que es como Dios manda. Pues hombre, me gusta. Señores, en marcha. Espera, espera. Yo creo que sí. Pero mira, estoy observando que alguien en la segunda fila se duerme. Pues será narcoléctico, porque con el ruido que estamos haciendo manda truco. Déjalo, que en cuanto suene la orquesta se va a llevar un buen susto. La orquesta, es verdad. Va a empezar y yo tengo que salir ya. Y yo pues ya si me faltan cosas. Dios, qué nervios que me faltan. Estocado, hija. Ya te deja la cabeza. Que sepas que me he aprendido el papel protagonista. Por supuesto. Se sabe que vete en el grito en pleno junio. Somos los organilleros, somos los pianistas de la capital. Que nos declaramos en huelga. No dices nada. Nuestros amos nos explotan y nos tiran y pasan sin compasión. ¡Que me ofas, miña nena! ¡Pareces una primadona! Pero, ¿qué estás cantando? Se tiene antes que cantar. ¡Yo soy la sustituta! Y con esa mi oportunidad de triunfar. Todo el público gritando mi nombre. ¡Emocionados! Además, ¿por qué no puedo cantar? Si yo quiero cantar, ¡qué justicia! No te preocupes, mujer. Todo está bien. A nosotros ya cantamos en el fondo. Nos llega. Es suficiente. Desde luego, no hay como decir a palabras justas en el momento adecuado. Eran esas parrafadas que soltamos protagonistas. Extremo. Lo mejor es ser protagonista y tener la oportunidad de brillar en el escenario. Pues si quieres brillar, botas un poquillo de purpurina. Menos mal que esta experiencia sirve para engordar el currículum, que si no... Tú no te preocupes, filiña. Esto puede ser el despegue de tu carrera. Sí, pero no existe. Señora Pascuala. ¿Y arroz? ¡Oh, el arroz! ¡Vivan los novios! ¡Viva! Pero, ¿qué queréis? Pero si representamos un bateo, no, las bodas de Luis Alfonso. ¡Alonso! ¡Luis Alonso! Son los nervios de todo estreno. Se pone uno nervioso y no dice lo que tiene que decir. Pero mira, no me gusta mucho. A mí esa. Un bandón de la chinana, chinana, chinana. Un bandón de la chinana. Me toca salir ya mismo terminando esto. No sé si voy bien de Madrid. Sí. Me toca. Pónmelo, Ana, por favor. Ay. Eu guardei un papel pequeno, pero quiero aprender un poquito. Ademais, mira, con estas palabrejas tan extrañas... Y que lo digas, mujer, y que lo digas. Oye, esto del tocado. ¿A quién se le ocurre? No. Charran. ¿Pero qué palabra es esa? ¿Tú crees que la gente del público se va a enterar de lo que es charran? Para vos, información. Diríamos que se pronuncia charrán. É un vocablo de uso empregado antiguamente como insulto. Na actualidade denota un pasaro da familia Esternidade, de frondoso plumaxe grisáceo e semellante a gaivota común. Menuda enciclopedia andante que está así. Esta se tomou mi apenso no de la verdad que sí. Nada, mejor deja el canto que no es lo tuyo. Oye, deja que se realice. Linda que se sabe entre bambalinas. ¡Qué pesadas! Insisto, lo mejor es ser el protagonista. A mí lo que más me gusta de esta zarzuela es el imaginarme cuando yo era una cría. Y lo veía en televisión, veía Estudio 1, Antología de la Zarzuela. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, eso me hace recordar los domingos en casa de mis padres! Mi madre escogiendo los quereros para hacer el cocido. Y mi padre afeitándose y tarareando el barbero de Sevilla. y está de acuerdo. Donde vas con mantón de manta, donde vas con vestido chileno. Porque o lugar onde se realizaba, que era o Palacio da Zarzuela, pois estaba tocho de zarzas. Ou seja, que se a zarzuela, en vez de en Galicia, en vez de Madrid, fora en Galicia, pois, en vez de zarzuela, chamaríase a Silveira. Que retracades, nena. É o que ten ser galega. Pero, la zarzuela non é onde vive o rei ou o presidente do gobierno. Bravo! Alí vive o rei. E alí hai moito tempo que naceu a zarzuela. A ver se nos enteramos, eh? Sabéis que zarzuela vi yo en vivo e en directo? La rosa de la zarzuela. Chicas, que está a punto a piques de empezar a segunda parte, ¿eh? Teníamos que repasar, prepararnos. Repasaron el coñazo de texto. ¡Calla, por Dios! No, digo que repasemos, a ver si estamos todas preparadas. A ver. Pez, calzados, pez, bajo las alas, peito, no sé. Texto, una cabecilla, y a cabeza, maquinando a ver cómo sustituyo al cantante principal. Amueblada, entonces, y vosotros. ¡Continúa el bateo! Yo, como los ingleses, que se rompe una pierna. La mejor de principal. Tampoco es eso. ¡Ey, esperad, que se invita otro que bateo! Y sin una buena paella, tampoco. A mí, no es lástima de criatura. Bueno, sentaremos la partida. niño que nació? El 15 a las 2 de la madrugada. ¿Es de legítimo matrimonio? Hombre natural. Perdone usted, pero hay que preguntarlo. Señor, yo solo digo que es natural. Pero puede usted poner que se piensa en casar muy pronto. Aquí no se pueden sentar más que los hechos. Pues entonces siente usted a la criatura, que es lo único que haya hecho hasta el momento. ¡Mal hecho! ¿Cómo qué? Quiero decir que se han debido ustedes casar antes para ahorrarse luego las diligencias de la legitimación. ¡Oh! A usted ya lo he tañado yo, ¿eh? Usted lo que es un ansioso. No, eso es dinero para el cura. ¡Esperita! ¡Esperita! ¡Voy! ¿Cómo se va a llamar? Ponga usted ahí Robespierre o Abderramán. ¿Qué más le gusta? Pero usted ponga ahí Robespierre. Luego del trato familiar, si no os gusta, le quitáis el pie y le llamáis Robes. Eso va a parecer la pobre criatura el anuncio de una mercería. Anda ya con este padrino, hombre. Ese santo no viene en el martirologio. Es un mártir de la libertad. ¡Cállese usted! ¡No me da la gana! Señor Celestino, que me dé usted el respeto de la sangre. ¿Qué pasa? Mira, que están las 40 pares. ¿En qué quedamos? ¿Cómo se va a llamar el niño? Bueno, a ver, para que no haya disgustos, llámelo usted... Ponga usted ahí, Urbano Robespierre. Sí, Urbano por parte del abuelo, que era guardia. Y Robespierre por parte de la libertad. Usted sabe que contrae el compromiso de enseñarle al niño la doctrina cristiana. ¿Quién, yo? Vamos, anda. Pues tiene que costar. Pues yo no le enseño eso a nadie. No se desespere. Si a usted le parece, la madrina lo hará. Yo. Ya le daremos a usted una gratificación si no la desprecia por ser pobre. Yo no desprecio nada. Lo dijo el divino maestro. Siempre haber pauperis inter pobres. Que siempre habrá pobres entre los bobos. Sí, pobres, sobre todo los curas con su voto de pobreza. Poderoso caballero con dinero. Sí, estos sacan 2 bodas, 2 bautizos, 2 cepillos, e ida por arriba agora o 0,7 de facenda. Ya. Pero ayer, hoy y mañana, si quiere recibir los sacramentos, hay que pasar por el aro. O sea, que en el siglo XXI seguimos igual. No cambió nada. Bueno, agora egresada. Ten menos cliente. ¡Es verdad! La madrina. Elena Sánchez, para servirle. La madre. Nieves Cortijo. El padre. ¡Mentira! ¡Vaya con vale! ¡Charra! acompañen ustedes a la cámara oscura. ¿Qué tía está? Estará bien, ¿eh? Señorita, usted no nos conoce cuando nos hace esa pregunta. Repartamos la libertad. Nuestro fotógrafo, Fermín Película, fotógrafo premiado en la exposición regional de Colmenar de Oreja, proveedor de algunos semanarios. Importante, hace trabajos instantáneos y de los otros también. Y su especialidad es en niños y en cuerpecitos de señoras. Les doy la dirección para si quieren visitarlo. Ronda Valencia, Cotea, 14. ¿Sus parientes de Silvia y Arroz ya han de llegar? ¡Sí! Pues yo creo que deben de esperar por si se pasa. Me parece a mí que no nos matarán si se pasa un poco. Y si dicen algo, lo arreglo yo. Y a lo pasado, pasado. Se han matado 10 pollitos palabros y hay 4 libras de limona. Pues están. Y mientras que estos profesores saben y te dan algo, ¿no? ¡Eso! ¡Que toque! Bueno, ¿desean ustedes pieza señalada o ad libitum? Lo que deseamos es algo que se marque bien a izquierdas. ¡Qué tíos estos del Setimino! ¡Lástima de organilleros! ¡Dichosa bonita! Lo que podemos tocar, señoritas y señoritos, no creo que ustedes lo puedan bailar. No, hay una... ¡Gabota! ¡Gabota! Sí, gabota. Ya lo creo. Nosotros nos bailamos hasta el anillo del nivelunga. Y mejor que las señoritas de Troni la ven para acá. No ustedes saber qué se habrán creído. ¡Ay, la de los yo estoy como ustedes quieran. El número 7. ¡Gabota! 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 que ya nadie lo hace. Bueno, y que además podéis ir buscando 14 pesetas cada uno para ir a un sinfín de seperos. Dios mío, no nos van a amar usted así. ¿Pero qué? A ver, vosotros sabéis que yo por mis principios llevo años separados de la iglesia, ¿eh? Pero, a ver, por mi amistad con el oro me comí los principios y fui a bautizar al crío. Total, que cuando llegamos a la iglesia, después de asentar las firmas correspondientes, cuando llega el momento de sentar al padre, se presenta el Pamplinas y dice que el niño no es de la propiedad del loro. Vamos, que el loro mete mano, el otro que había metido el pie mete mano también, los invitados que se nos arremolinan, que nos echan a todos fuera, y estos dos que desaparecen desafiados de seguro en alguna parte. Oye, los hemos buscado por todos los lados, ¿eh? En la comandancia general, nada. En la jefatura del barrio, tampoco. En todos los bares del barrio y... ¿Y total qué? Pues nada, 33 copas y 3 beatas. Bueno, oye, hasta en el depósito general los hemos buscado y nada, hombre. Para mí que estos se han comido el uno al otro, al unísono, porque si no ya me dirás, es que no hay ni cadáveres yacientes. ¿Y la Nieves? Bueno, la Nieves se ha ido a casa de su madre a ver si de casualidad está el oro por allí. Pobre mujer, no le queda un lugar en la cara seco de baño. ¡Ay, vienen! ¿Quién? ¿Y su madre no es ella? Pues vamos. ¿No está aquí? No. ¿Tampoco aquí? No, ¿y en casa? No ha ido. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! La cosa no está ni para jugar ni para roces, así que haga el favor de dejaros un poco para más tarde, ¿vale? Luego la avisamos. Ustedes dirán. Sí, sí, ya. ¡Vivas, vivas! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! A ver, y tú, Nieves, ¿cuántos planes? Aquí usted, señora Valeriana. Pobre criatura. Qué mentira. A ver, yo comprendo que esta que es una mujer joven que está iniciando su vida y no es ducha, pues bueno, se agobia, ¿eh? Pero usted, que no puede negar que es ducha, ni mucho menos... Vamos, es que no lo comprendo, ¿eh? ¿Y qué le habrá pasado? ¡Pobre criatura! ¡Ay, que me vais a humedecer los ojos, hombre! ¡Ahí viene! ¿Tienes? ¡No, no, no! ¡Dios! ¡Con esa mujer! ¡Uy! Ya estamos aquí. Diga usted ahora mismo lo que antes me ha dicho a mí de hombre a hombre. Ahí la digo usted. Pues, señora. Quedarse, quedarse. Lo que no lo haga, que todo el mundo lo vea. Que todo el mundo preste atención a ese hombre. Hable usted una vez. Pues, señora, seremos a los sinceros delante de usted. Se debe que antes de matarme con el señor, quise hacer una aclaración de hombre honrado. ¿Honrado tú? Aclaración que consta por dicho fehaciente de esta joven. Y que yo sé por boca de este, que lo ha visto. Quizá que habré visto yo. En relación a que un hombre entra en casa de la señora todas las noches a las 2. ¿Quién? ¡Mentira! Mal hombre, embustero, ¿con qué entras tú a ver a mi hija? Que yo no soy ni sé quién es. Lo que pasa es que no quiero que se rían de este hombre como se ha reído de mí. Ella lo sabe. ¿De boca de este? Que le doy toda la boca, al que pago yo el pago. ¿Qué contestas a eso? Digo, ¿es verdad? Es verdad, verdad completa. Mire, guapa, que no es el momento, oiga. Más verdad que el sol del mediodía. Sí, señor. Todos los días, a las 2 de la mañana, entra un hombre en esa casa. Y ese hombre soy yo. Que aunque tiene los brazos de hierro, la cabeza de pólvora y el corazón de dinamita, pues en las cuestiones del amor es como los moldes de la cera. Y en viendo que se retrasaba el reparto social, pues decidí adjudicarme a la Valeriana de Ocultis. Hasta que llegara el momento de publicarlo y adjudicármela en el lote. pasando antes por la iglesia. Bueno, eso precisamente era lo que yo quería evitar. Pero ahora, Fame, que ya estoy más contento que el día que quieres saber de Dios. ¡Ay, qué plancha! Por usted, tía diosa. Por este pollo. Por su pabellón patín. Habrá cuidado de mí. Pero, nena, ¿quién ha tenido la culpa? Lo que es yo no, ¿eh? Ni yo. No. El Virginio. No hablan ustedes. Que este pollo no merece de nosotros más que lo siguiente. Que ya no toleran que yo vaya a bautizarlo. ¿Qué haré, señor? Si quieren ustedes apadrinarlo...